Boa tarde. Está aí já alguém? Não, ainda não. Só o helpdesk. Ainda não temos o coordenador. Boa tarde, peço desculpa, enganei-me na sala. Relativamente ao coordenador, aqui está escrito que normalmente será a senhora Rita Grandinetti, que está aqui. Aqui. Boa tarde, Rita. Está sem som. Hola, ¿qué tal? Sí, estaba Boa viendo tarde. eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Estou sem som. Ahí Acho que estou aqui sem som eu. estaban los compañeros del panel esperando para entrar. Vale. E que tal? Tudo bem? Bien, 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 bien. ¿Ya sabe más o menos cómo se va a proceder? Sí, nosotros lo que pensamos es que vamos a presento primero yo el panel y la red. Luego hacemos, somos tres, una exposición de 20 minutos aproximada cada uno. Luego damos lugar a preguntas si hay preguntas. Sabe que las preguntas van a ser hechas por el chat. Por chat, sí. Sí. Yo las voy a estar mirando también, pero Bien. Rita las va a gerir. ¿Puede ser? Yo. Sí. Sí, está bien. Si vir que prefiere en inglés, no, en español, así más o No. menos. Bien. Sí. El más o menos es más sencillo que el inglés, me parece. Vale. Lo que iba a preguntar, después, esto va a terminar a las 5 de la tarde de Lisboa. Sí. Un poco antes, le voy a enviar un mensaje privado solo para advertir de las 5 de la tarde, ¿vale? Bien, ¿Puede ser? bien, Sí. bien. Y algo que necesite, me puede enviar mensaje también por chat. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Okay. Y tenemos también help desk que nos vaya a Sí. ayudar si algo no pase bien. ¿Ok? Okay, perfecto. Voy a tirar mi imagen, pero voy a estar aquí. Bueno, cómo no. Gracias, Patricia. Gracias, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos esperando un momentito que comience la sesión. Buenas tardes, Gita. Hola, Bruno. Muchas gracias por nos haber escrito hoy, bueno, y por todo, claro. No, de nada. Ahora, cuando logremos ver a Waldenor, estaríamos comenzando. Perfecto. Pero la verdad que es un gusto. Me Nosotros parece que Walden. seguíamos, sí, Rui, que está también pronto para entrar. Rui Martiño, pero es que no lo veo. Ok, yo tampoco. Y a Waldenor tampoco, y él dice que está. Sí, con nosotros habíamos tenido alguna dificultad en acceder. ¿Ah, sí?
No, yo no, nomás esperar, tuve que esperar bastante. Pero, a ver, no, pero somos solo nosotros. A ver si Waldenor puede. A ver. Están tratando de entrar. Sí, ahí la gente de la red tampoco está pudiendo. Oh, ahí. Okay. Ahí me dice Patricia. Patricia es el Helpdesk, que no están logrando admitir a Waldenor. Vamos a esperar un momentito a ver qué pasa. Eso. Si no, hablamos nosotros. Las cosas virtuales. Vamos, quizás hablar 15 minutos, si se alarga. Bueno, vemos. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo. Dicen que comencemos, ¿te parece? Bueno, sí, pero lo que pasa es que Rui que tampoco consigue acceder. Bueno. Claro, a ver, espera. Uy, sí. Martiño. Valdenor. Vamos a ver. Ah, uy. Rui pudo. Sí, ya le he conseguido. Ah, bueno. Waldenar es el que no, Waldenor. Ok, bueno, yo voy comenzando. Hola, Rui. Vale. Bueno, ¿qué podemos empezar nosotros? Bueno, luego ganamos los 15 minutos que decías. Sí, yo empiezo, ya presento el panel y eso, y les doy el paso a ustedes. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, vamos. A ver si ya. Hola Rita, ¿me escuchan? Sí, hola. Ah, ahora sí, entonces. Sí, Buenas claro. tardes, Altenor. ¿Dónde está? Ah, no te veo, Guatenor. Ok. Bueno, ahí pregunté si ya nos dan el ok. Sí. Ya entonces, apenas nos avisen.
Ahí están entrando. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Juan Antonio Garde, el coordinador del área, que estaré aquí con vosotros esta tarde siguiendo vuestras intervenciones y vuestro panel. Me quito el altavoz de momento y lo único es si al final las cosas se desarrollan razonablemente y tenemos tiempo, os haría alguna pregunta. Gracias. Gracias, Juan Antonio. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes en este caso. Y en este buenos días, yo soy Rita Grandinetti, voy a coordinar este panel y les estoy hablando desde Rosario, Argentina. Así que un gusto encontrarnos, aunque sea a la distancia, las distancias no existen cuando tenemos estas posibilidades. Así que Juan Antonio, nos va a encantar recibir tus preguntas. Y bien, quiero hacer un pequeño saludo en portugués. No hablo portugués, pero dado que nuestro panel va a ser un panel bilingüístico, vamos a hablar en español y en portugués, me parecía que me daba placer poder saludar a mis compañeros de panel y a quienes estén participando de habla portuguesa. Decirles bom dia, boa tarde. Tenho o prazer de apresentar o panel da rede InnoLabs hoje. Mi portugués no da para mucho más, pero decirles que es un gusto, que vamos a tratar de hablar despacio para poder entendernos. Pedirles a todos antes de comenzar y a todas que por favor silencien sus micrófonos, así no tenemos interferencias, y que si tienen preguntas o comentarios para el panel, las pueden ir volcando en el chat, poniendo en el chat que van a encontrar en la barra de abajo del panel, y luego, al finalizar las presentaciones, las contestaremos. Bien, yo les decía que este es un panel de la red InnoLabs. La red InnoLabs es la red iberoamericana de laboratorios de innovación pública, que nació en 2018, que hicimos nacer en 2018, apoyada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, por el CITED. Esta red está coordinada por GovLab de España, Novagov de España, el GovLab UAI de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, el Lab Capital de la Veeduría Distrital de Bogotá, Colombia, el Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, que nos acompaña hoy en el panel, Polilab UNR de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, que yo dirijo, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, México, y el Laboratorio de Experimentação da Administração Pública, el Lab X, que también nos acompaña hoy. Esta red tiene por finalidad intercambiar experiencia entre quienes trabajamos fuertemente en procesos de innovación pública, sea con organismos estatales
o desde organismos estatales, desde organizaciones de la sociedad civil, desde ámbitos de ciencia y tecnología como las universidades. Intercambiar experiencias, fortalecernos, generar proyectos colaborativos conjuntos y producir conocimientos sobre estas bases. Parte de esta producción es la que queremos presentar hoy en este panel. Este panel, con el que vamos a comenzar, porque luego más tarde hay otro panel de la red InnoLabs a las 17 horas en la sala número 7, y ya los estoy invitando. Este panel, este primero de la red InnoLabs en este congreso del CLAD, tiene por título Innovación Pública y Sociedad frente al COVID-19. Y vamos a escuchar entonces, en primer lugar, a Bruno Monteiro. Bruno es el coordinador del Laboratorio de Experimentación de Administración Pública, LabX, de la Agencia de Modernización Administrativa de Portugal. Su ponencia, que es en colaboración con Rui, pero bueno, el CLAD pone un solo autor y creo que ambos van a intervenir en la presentación, su ponencia es sobre la crisis como laboratorio, las respuestas de los servicios públicos y el papel de la experimentación en un contexto de pandemia. Bruno, te escuchamos, yo voy a avisar, estamos pensando en hacer presentaciones de 15 minutos, eso. Voy a estar avisando un minuto antes. Perfecto. Para que podamos acomodar si hace falta. Bueno, buenas tardes a todos. Porque se trata de una organización iberoamericana, me siento un poco con licencia para intentar hablar mi castellano, no exactamente español, es algo así entre el portugués y el español, pero lo voy a intentar, si no me comprenden, luego me dirán. Me parece muy bien que hagamos la presentación en solamente 15 minutos, porque lo va a garantizar más espacio de discusión. Bueno, hoy para presentar nuestra ponencia, que tengo mi colega Rui Martiño, que sigue, bueno, que puede ligar la cámara cuando pueda. Nuestra idea era presentar, tenemos una corta presentación que lo voy a intentar presentar ahora. A ver si comparto la... un poquito... Ok, no consigo. ¿No puedes? ¿Ya están viendo? Ahí está. Bueno. Falta, ahí está, sí. Perfecto. Perfecto, bueno. Esto. Bueno, como Gita lo ha dicho, nuestra idea es, bueno, pensar un poco en todo lo que hay sido hecho en términos de experimentación durante la crisis, que ha sido una larga secuencia de iniciativas públicas que, sea por la presión del tiempo, sea por la necesidad de encontrar soluciones innovadoras, ha impulsionado mucho la experimentación, y nos parece que la oportunidad de mirar a la crisis como un gran experimento societal puede ser importante, no seguramente para tener una mirada distanciada, clínica, sobre la crisis, porque nos ha afectado mucho en tanto que sociedades, pero para aprender con ella, para poder incorporar los aprendizajes de este percurso. Bueno, el LabX, para los que no conocen, al Laboratorio de Experimentación de la Administración Pública, es un equipo que hace pesquisa, que hace co-creación y que hace experimentación para intentar desarrollar
servicios públicos centrados en las necesidades y las expectativas de ciudadanos e empresas. Los voy a lanzar el reto de nos conocer por nuestro website. Además, estamos muy interesados en compartir todo tipo de información que puedan desear de la BEX. Pueden seguramente contactar la red InnoLabs porque es un buen sitio para se conectar con nosotros. Bueno, lo que habíamos dicho es que durante la crisis, la presión del tiempo las limitaciones que existen, naturalmente, de recursos, han sido muy agravados con los acrécimos de complejidad que han sido creados por la crisis. Y nosotros nos gustaría mucho de mirar a estos casos y sobre todo a los ejemplos que nosotros habemos conducido en la BEX para compartir con vosotras modestamente de qué manera habemos desarrollado iniciativas que han entregado valor, han aportado valor durante este percurso. Bueno, antes de todo, la crisis es un desafío. Nosotros habemos identificado 5 grandes cuestiones por la cual consideramos la crisis un gran desafío a los sistemas públicos. La primera es que la urgencia tiende a afectar mucho las soluciones porque incentiva un efecto de túnel en la manera como perspectivamos. Bueno, somos solicitados de reaccionar en lo más rápido que pudiéramos, porque todas las soluciones que tienen que ser aportadas de manera muchas veces improvisada. Este tipo de aceleración, si por un lado ha demostrado el gran valor de los sistemas públicos, de los estados de bienestar, la importancia, por ejemplo, para la salud, al mismo tiempo ha revelado una tendencia al corto plazo. Eso es muy importante porque muchas de las soluciones que tiene que ahora enfrentarse con su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Es un gran problema que habemos identificado. Y algo que habemos hecho es que no podremos, yo pienso que no podremos, nuestros ciudadanos no pueden tolerar que en la próxima crisis nosotros nos aproximemos de ella de la misma manera. Y lo que habemos hecho es que juntamente con el Observatorio de la Innovación del Sector Público de OCDE, habemos desarrollado un proyecto experimental para la innovación anticipatoria. Esto es para la creación de competencias y de herramientas que permitan que los funcionarios públicos y las organizaciones públicas puedan estar mejor capacitadas para reaccionar a situaciones de complejidad y de incertidumbre como esta crisis. Esto es una manera de tornar la toolbox normal de cualquier administración pública preparada para reaccionar a situaciones de gran imprevisibilidad. Lo que habemos hecho es un poco esto, es de manera que el nivel de maturidad de reacción a una situación como esta pueda ser más elevado en el futuro, a donde estemos preparados para pensar en planes de contingencia y en de una forma diferenciada para la capacidad de entregar respuestas. El segundo riesgo que habemos encontrado es una especie de nostalgia de la normalidad. Mucha gente que quería regresar rápidamente a lo que había antes. Esto por veces casi ha idealizado el pasado, lo que teníamos antes, que ha sido completamente desestructurado por la crisis. Lo que queremos finalizar es que nosotros, sobre todo la gente que está más comprometida con la innovación y la transformación del sector público, ya venía diciendo que la normalidad de antes carecía de cambio. Era importante cambiarla. Y es muy importante decirlo que la crisis ha surgido y ha surgido en muchos casos con efectos tan negativos porque había cosas que ya precisaban de ser cambiadas antes. Esto es algo que pensamos es importante. Un tercer elemento que nos parece muy preocupante en la crisis ha sido las reacciones muy emotivas, de alarmismo, de fatalismo
de las consecuencias de la crisis. Esto nos ha solicitado la importancia de tener una estrategia de toma de decisiones que sea basada en factos, en hechos, y que no sea solamente conducida por situaciones de emotivas muy, muy fuertes. Eso se aplica también a la convicción un poco miraculosa sobre el futuro radioso que ahora vamos a tener. Es muy importante sostenibilizar la discusión en argumentos basados en hechos. Algo que habíamos hecho, por ejemplo, ha sido un proyecto que habíamos conducido en las primeras semanas de la pandemia en Portugal. Ha sido una colaboración entre la BEX y una red de empresas, de 150 empresas, para encontrar estrategias de comunicación que pudieran contrariar las fake news, que pudieran contrariar las reacciones emocionales que no ayudan a encontrar soluciones racionales para los problemas. Y lo habíamos hecho creando un panel de expertos de ciencias comportamentales, de Behavioral Insights. Y habíamos creado un instrumento, un manual de apoyo para la comunicación de las empresas con sus trabajadores y con sus, sobre todo con su producción. Era muy importante para nosotros garantizar esto. El cuarto problema es por veces la idea de que la importancia de los expertos puede sustituir la discusión pública, la discusión democrática. Bueno, es incontornable el papel crítico decisivo que han tenido los expertos. Es absolutamente decisivo el papel que han tenido los científicos. Pero todavía lo que nos interesa demostrar es que este relevo que tiene el conocimiento especializado puede ser conciliado con una discusión abierta. Y esto es muy importante porque no hay manera de tener soluciones técnicas o tecnológicas que no tengan, por ejemplo, en cuenta la perspectiva del usuario, la participación del usuario. No hay una manera de encontrar soluciones isoladas para la tecnología. Algo que habíamos hecho es crear el acelerador de autoatendimiento. Ha sido un proyecto que habíamos hecho este año. Habíamos empezado en él antes de la pandemia, pero habíamos evolucionado los proyectos durante la pandemia, como pueden ver por las fotografías, que tienen fotografías de gente muy próxima y después fotografías de gente con mascarilla. El acelerador de autoatendimiento es una solución que ha sido co-creada con ciudadanos, mayores, por ejemplo, para promover la adopción de servicios públicos digitales, que sabemos que son críticos en esta situación de pandemia. Y por último, el problema que íbamos a destacar es el problema que de la creación de nuevas desigualdades o de exponenciación de las desigualdades que ya existían. Y en este caso, el destaque va para los servicios digitales. Es muy importante que los servicios digitales sean promovidos. Es muy importante que hagamos ese pasaje a lo digital a una escala ampliada, pero es muy peligroso si eso significa dejar para atrás a segmentos enteros de ciudadanos. Para hacerlo, nos parece que era muy importante que adoptásemos una perspectiva diferente. Ahora yo debería pasar la palabra a Rui, pero no lo consigo escuchar. No sé si es posible que Rui hable. No comprendo por qué no, porque es mi coautor. Hola, ¿me oyes? Bueno. Buenas. Más tarde. Hola, Rui. Sí, buenas tardes a todos. Yo, igual que Bruno, voy a intentar hablar un poquito castellano, pero si me trocaren las palabras, vosotros después me diréis las dudas que hay. Bruno ha hablado de los desafíos que hemos encontrado. Ahora vamos a entrar un poco en los ejercicios de superación para tornar los servicios públicos más relevantes hoy y también en el preparar la post-pandemia. Y que son, Bruno, sí. Yo no sé si... Ok, gracias.
Nosotros hemos listado seis ejercicios. Primero, parar de adivinar. Ok. Es indispensable, Bruno ha hablado de este impulso para los palpites, tomar decisiones impulsivas y adoptar puntos de vista parciales, reagir pronto, no parar para pensar. As decisões devem ser informadas em factos empíricos, em conhecimento rigoroso de técnicas e centrá-los e envolver os cidadãos em empresas. É importante. Um exemplo de este exercício foi nós hemos desenvolvido um projeto experimental chamado Painel de Inovação do Setor Público, em 9X, que es una herramienta para monitorizar la estrategia de innovación del sector público portugués, siguiendo tres principios muy simples. Realizar un diagnóstico actualizado de la innovación de las instituciones públicas, desarrollar un panel de navegación interactivo para que los gestores de las entidades públicas possam mirar e tomar decisões com base em factos que estão neste painel. E outro objetivo é modos de trabalho colaborativo. Hemos trazido dois parceiros, um português, o CIPS, e outro internacional, OPSI. Bruno, ok, vale. Outro de los exercícios é potenciar e reinvestir no ecossistema de inovação. Partindo da cooperação que ha existido durante a pandemia e antes, entre os parceiros do ecossistema de inovação, existem circunstâncias favoráveis para consolidar estes intercâmbios. Nós operacionamos um mecanismo de retorno que estimula estímulos para o ecossistema de inovação, favorecendo ou promovendo circuitos de trocas coletivos. Um exemplo disso é a rede Ponto Já e a Bolsa de Inovação. Este projeto tem a intenção de redesenhar os serviços da rede Ponto Já, que são postos de informação de serviços de interesse para a juventude, para os jovens, e pretende criar ao mesmo tempo, um novo modelo de contacto de los jovens com os serviços públicos, focando nos serviços públicos digitais e o contacto com a administração pública. Bruno? Bruno? Outro, garantir que as soluções podem ser monitorizadas e avaliadas. Um ponto muito importante, um desafio muito importante, eu falei do Bruno também. Não basta que os serviços ou os produtos estejam disponíveis, é necessário que as pessoas os utilizem e que efetivamente solucionem problemas reais das pessoas e das empresas, sem ignorar os princípios de acessibilidade e inclusão. Outro dos exercícios é promover uma inovação responsável. Bruno ha abordado um pouquinho este tema. É necessário, neste tipo de abordagens, integrar todas as perspectivas dos atores ou das partes abrangidas no projeto para antecipar consequências tanto desejadas como não desejadas. Um minuto. Oh, vale. Rapidamente, exemplo, nós temos dado esta abordagem, despiste de consequências, é uma metodologia que atrai a todas as partes envolvidas a bordo, tem três fases de ação, onde se faz o levantamento das consequências, segundo, classificação dessas consequências em três partes, as que podemos intervir, as que não e as que temos que monitorizar. Estabelece também um plano de ação com responsabilização dos atores envolvidos. Bruno? Apostar na experimentação. O próprio LabX é um espaço seguro que acumula aprendizagens e se introduzem afinações progressivas em las soluções.
incluso erros, se revelan aprovechables como lecciones. Ok, okay. Uno de los ejemplos que hemos hecho fue tornar un servicio público un laboratorio vivo, donde hemos testado varias soluciones tecnológicas y no tecnológicas, desarrolladas por las entidades públicas, con parceiros del ecosistema y también con academia, el Sistema Científico Nacional. Las soluciones deben ser materializadas a través de metodologías ágiles y de improvisación regulada. ¿Qué es esto? Otro ejemplo de esto es, hemos construido un guía de apoyo para experimentación y colaboración en contexto de trabajo a distancia, donde hemos transmitido algunas facetas para que sea posible experimentar y trabajar colaborativamente en estos tiempos de trabajo remoto. Por fin, una nota final. La pandemia tem servido como un laboratorio para los servicios públicos y permite un acumular de conocimiento en estado práctico. Es una gigantesca experiencia societal. Posibilita también un ensayo en tiempo real de las soluciones innovadoras y permite también una observación cómo reage la solución y qué respuestas nos da en contacto con la sociedad. Es esto. Gracias. Obrigado. De nada. Bruno, obrigado, Rui. Muchas gracias. Vamos entonces ahora y les recuerdo a los que están siguiendo el panel que pueden poner sus preguntas en el chat, así luego damos un momento de discusión que seguramente va a ser muy interesante. Ahora entonces lo vamos a escuchar a Walter Knorr Brandao. Walter Knorr es director del Laboratorio Hacker de la Secretaría de Participação e Interação em Mídias Digitais da Câmara dos Deputados Brasil. Su ponencia es Innovação em Quarentena, como a pandemia de COVID-19 reforçou a importância do Parlamento Digital no Brasil. Walter Knorr, te escuchamos, te aviso cuando falte un minuto. Ok, Rita, gracias. También hacer una consideración acá sobre la presentación de Bruno y Rui, que fue muchísimo interesante. Y lo que tenemos para traer hoy es un poquito similar, porque vamos a hablar un poco sobre de cómo nosotros acá en Brasil nosotros encaramos el desafío de actuar con esta nueva realidad que estamos viviendo acá, ¿no? En Brasil. Entonces voy a compartir mi pantalla para que nosotros podamos compartir estas informaciones con ustedes. Acá está la presentación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué logramos hacer, mismo con tanta dificultad que nosotros hemos tenido acá en Brasil. Tengo certeza que vosotros están acompañando las noticias que vienen de Brasil. No tem sido fácil para nosotros acá, pero algunas cosas logramos hacer, sí. Entonces, déjame compartir con vosotros acá. Entonces, luego en principio del año nos ven este escenario de virus, la necesidad de cerrar las instituciones, la Cámara de Diputados tiene que ser cerrada, entonces no se podía adentrar en Cámara de Diputados, nosotros los funcionarios tampoco, así como toda la población. Valdenor, se escucha, sí, con mucho delay.
fíjate, o con un ruido. Hay ruido, entonces. Hay ruido, sí, hay una distorsión. A ver. Déjame hacer una cosa acá, déjame. Paro el tiempo, no te preocupes. Fíjate, tranquilo, a ver si se puede mejorar. ¿Mejor ahora? Puede ser, a ver. ¿Me escuchas bien? Pero dale, y vemos que funciona. Entonces, yo paré la, la exposición, los slides, porque pienso que esto se sobrecarga la banda. Pienso que esto puede trabajar un poquito la conexión. Entonces, voy a hablar sin presentación, okay. ¿Cierto? Bien. Entonces, lo que sucedió acá en Brasil, que la Cámara de Diputados entonces tiene que cerrar porque los funcionarios no podían entonces estar en la Cámara, así como toda la población, y también los diputados no podían ir a Cámara de Diputados. Con esto, lo que se dio fue una paralización del trabajo legislativo acá en Brasil, y esto era para nosotros una situación muy difícil. La única vez que la Cámara de Diputados se cerró de esta manera fue en los años 60, con la dictadura en Brasil. Entonces, para nosotros es algo muy diferente ver la Cámara de Diputados cerrada. Entonces, luego se trabajó para que los diputados conseguiesen votar, trabajar. Sí, es verdad, tal vez la presentación pudiera ayudar más, ¿no? Se está escuchando bastante mal, Waltenor. ¿Querés que comience yo a ver si se puede mejorar y después volvemos contigo? ¿Cómo te parece? Porque ahora casi no se logra seguir. Podemos hacer así entonces. A ver si, no sé si alguien Déjame. Desde... Claro. Piden las placas. Mejor ahora. A ver. ¿Querés hacer una última prueba? Hagamos un último intento. Ahora con las placas. ¿Ven las placas? ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Y me escuchan bien? Sí, ahí está. A ver. Ok. Entonces, pienso que tirando mi video, se ha hecho mejor, ¿cierto? Dale. Entonces, aquí estaba diciendo que la Cámara tuvo que permanecer cerrada hasta ahora está cerrada, y la primera providencia que se tomó fue hacer con que los diputados conseguiesen continuar trabajando de sus casas. Por eso se aprobó una legislación para que esto fuera posible, y también se creó un sistema para que se puedan votar, los diputados puedan votar por computadora o por su propio telemóvil. Y con eso, la Cámara logró continuar trabajando, aprobando la ley, las medidas de actuación del gobierno durante la crisis de la pandemia. Pero esto no fue todo elogioso, porque algunas entidades reclamaron a la Cámara de Diputados que no había
el mecanismo de participación, porque esta nueva medida fue solamente hecha para que los diputados consiguiesen se comunicar unos con los otros y también votar, pero a quien estaba fuera de este sistema no lograba ver qué estaban diciendo, no lograban entender lo que estaba ocurriendo, no lograban acompañar la discusión, las votaciones, e incluso las entidades de sociedad civil fueron a entregar un manifiesto en que cobraban para que algo fuera hecho, para que ellos pudiesen también acompañar, participar, enviar preguntas, entonces se acercar más a lo que estaba ocurriendo en este periodo. Y con eso, ¿y por qué esto ocurre? Porque desde mucho tiempo la Cámara tiene trabajado para abrir más la institución, ¿no? Para trabajar con más transparencia, con más participación de la sociedad, también con una sintonía de la agenda do legislativo con la ciudadanía. Entonces, las instituciones, el ciudadano medio espera que la Cámara haga eso porque ya tiene hecho eso a mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando eso no ocurre por cuenta de la cuarentena, de la pandemia, las personas van a cobrar. Esto es importante para que se entienda lo que hicimos por cuenta de eso. Entonces, una de las cosas que la Cámara ya tenía hecho para tratar de la participación y la transparencia fue crear un órgano para pensar estas cuestiones, que es el Laboratorio Racker acá en Brasil, acá en la Cámara de Diputados de Brasil. Lo que hace el Laboratorio Racker, que está a completar 7 años, es esto mismo, pensar soluciones, prospectar tecnologías, testar y prototipar soluciones para ampliar la participación, la transparencia y promover más ciudadanía para la sociedad brasileña junto a la Cámara de Diputados. Y una de las herramientas que LabHacker ha desarrollado son esas tres que me gustaría citar ahora para que pueda ilustrar lo que hacemos acá. Son estas tres plataformas, tres herramientas digitales que están en un sitio llamado eDemocracia. Estas herramientas y esta plataforma, este sitio, es todo desarrollado en código abierto. Esto significa que cualquier institución brasileña o hasta de otros países puede se utilizar de estos códigos para tener una plataforma de esta en su institución. Acá en Brasil, más de 100 municipios, o sea, más de 100 departamentos estaduales ya tienen sus propios sitios creados con base en estos códigos. Entonces, es una tecnología que va siendo distribuida por los parlamentos subnacionales acá en Brasil. La primera herramienta, pauta participativa, es una herramienta para que los ciudadanos puedan decir para los diputados lo que quieren que sea votado ahora. O sea, los diputados pueden decir para los ciudadanos, estamos a escoger los temas que vamos a votar. Tenemos algunas proposiciones que están listas para serem votadas. ¿Cuáles de esas quieren ustedes que sea votada daqui 2 semanas, por ejemplo? Y los ciudadanos van a escoger cuáles quieren que sean votadas y cuáles que no quieren que sean votadas, que no cuesten de la lista. Esto es pauta participativa. Otra herramienta, esta segunda, es audiencias interactivas. Es una herramienta por medio de la cual los ciudadanos pueden ver las audiencias. Audiencias son reuniones en que los diputados llaman especialistas, científicos,
para traer informaciones sobre lo que están discutiendo, para que no decidan con las informaciones parcas, pero contrario, con más informaciones, informaciones calificadas, ¿no? Entonces, esto es transmitido online, en vivo, para que los ciudadanos puedan ver y también enviar preguntas para los diputados y también para los especialistas para que se comprenda mejor la discusión. Y la tercera herramienta es Wikileaks. Wikileaks tiene ese nombre que también ayuda a explicar lo que se trata, que es una herramienta colaborativa para leyes. Entonces, los diputados pueden agregar acá en esta herramienta sus proposiciones, sus proyectos de ley, y entonces invitar a la sociedad para que aporte sus sugerencias, sus críticas a cada artículo, a cada parte del proyecto, para que se aprimore la propuesta antes de ser votada por los demás parlamentares. Esto es una suite de herramientas para participación que ha creado el laboratorio Hacker. Só para tener en mente de que las instituciones y los ciudadanos sienten falta, ¿no? Entonces, por cuenta de la pandemia, todo esto no se ha usado en los últimos meses. Venía siendo muy utilizado por los parlamentarios, por las comisiones parlamentarias, pero con la cuarentena, con la pandemia, esto no fue utilizado y las instituciones de sociedad civil organizada percibieron eso, sintieron falta de eso y cobraron por medio de aquel manifiesto que ha comentado ahorita. Entonces, nosotros acá en Laboratorio Hacker empezamos a trabajar en una nueva plataforma, algo que pudiera atender esta necesidad de la ciudadanía de acompañar, de se acercar de las discusiones de temas que ahora son mucho más importantes até, porque tratan de las medidas para conter la pandemia, medidas para trabajar a la cuestión de la economía también, que es muy serio, al lado de las cuestiones de salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que los ciudadanos puedan acompañar y participar de la discusión y votación de estas medidas? Entonces, nosotros trabajamos en el desarrollo de una nueva herramienta que es plenario fácil, en que los ciudadanos pueden ver lo que está aconteciendo en tiempo real en plenario de la Cámara de Diputados, que ahora no es más así, ¿cierto? Ahora es todo virtual, pero se puede ver lo que ocurre y también se puede participar enviando preguntas para sus parlamentarios y también teniendo más informaciones sobre las medidas que están siendo discutidas y también sobre los proyectos de ley. ¿Y cuáles son, un minutito, cierto? ¿Y cuáles son los achados que quería compartir hoy con ustedes? Primero, que después que se empieza a implementar una experiencia de parlamento abierto, ese es un camino que no se puede votar. ¿Por qué? Porque la sociedad percibe que no puede más vivir así sin tener las informaciones de lo que ocurre en parlamento y sin también participar de eso. La sociedad percibe que es muy importante que ella pueda enviar preguntas, participar, interagir, o sea, de algún modo interferir en la discusión y la votación. Y también una otra cosa que hemos percibido es que actuar en esto, en acciones de parlamento abierto, nos capacita cada vez más. Porque esto que desarrollamos en pocas semanas, pocos meses,
antes nos llevarían mucho más tiempo. Pero conforme se va trabajando en eso, se gana más velocidad, más expertise para hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto era lo que quería compartir con vosotros. Y ahora podemos hablar un poquito más por medio de las respuestas a las preguntas. Rita, gracias. Obrigado, obrigado, Guadenor. Muchas gracias. Ahora, cuando Guadenor saque la pantalla, yo voy a compartir la mía porque ahora voy a hacer mi presentación. Como les decía, yo formo parte, ahí se está viendo la pantalla, formo parte de Polilab UNR. Polilab UNR es un laboratorio de innovación pública de la Universidad, es el laboratorio de innovación pública de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Y vamos a charlar algo que me parece que entronca claramente con lo que compartieron los compañeros panelistas, Bruno y Guadenor. Vamos a conversar un poquito sobre la crisis del COVID como movilizadora de nuevas claves de diseño para la gestión pública. En este sentido, a mí me interesa traer a esta mesa algunas de las reflexiones que están transformándose y ya constituyendo algunos acuerdos con algunos colegas sobre cuáles serían los nuevos elementos de diseño que aparecen como relevantes para las organizaciones públicas a la luz de lo que nos permitió visualizar la pandemia del COVID, como decían los compañeros, un momento de experimentación sin par, digo, nunca hubiésemos imaginado un año atrás todo lo que logramos transformar en términos de políticas en este año, forzados, sin duda, pero esta cosa forzada permitió profundas transformaciones. Y vamos a concluir, porque yo les decía, esto está decantando, estamos construyendo algunos acuerdos en torno a cómo las organizaciones públicas van o deberían ir hacia organizaciones más polifónicas y ambidiestras, capaces de imprimir sentido a las acciones y reconfigurarlas según los contextos cambiantes. Algo de esto hablaron mis compañeros y sobre esto vamos a desarrollar un poco hoy. Como yo les decía, lo que traigo son reflexiones que fuimos construyendo en trabajos que hacemos desde Polilab de distinto tipo. Somos un laboratorio universitario, trabajamos colaborativamente con actores de la sociedad civil, con gobiernos locales, con otros organismos de ciencia y técnica. Tenemos en este momento un proyecto de investigación sobre innovación en municipios con 10 universidades distintas del país, el Ministerio del Interior del país también. Estamos trabajando con el municipio de nuestra ciudad y lo que vengo a traer son reflexiones que surgen del trabajo en este periodo. Decimos y estamos convencidos, y esto de alguna manera se vio, que la pandemia del COVID enfrentó al Estado y a la sociedad sus propios límites. Esto que decíamos recién, hay cosas que nunca hubiésemos imaginado, no digo un año, 15 días antes de entrar en confinamiento en muchos de nuestros escenarios, y a su vez de enfrentarnos a nuestros límites, visibilizó transformaciones profundas en la agenda pública. Aparece una nueva agenda pública muy heterogénea, muy vertiginosa, muy cambiante, pero a su vez se visibilizan temas, y esto me parece que es muy interesante, este aporte que trae Janine O'Flynn de la Universidad de Melbourne, visibiliza una vieja agenda que no teníamos resuelta.
resuelta. En esa vieja agenda, por ejemplo, tenemos sin duda los temas del acceso al agua en grandes, grandes poblaciones de nuestro continente. Tenemos serias dificultades en amplios sectores para el acceso al agua. Este es un tema que conocíamos desde siempre, que con la pandemia cobra una gravedad inusitada, y conocíamos, pero que de alguna manera habíamos naturalizado, ¿no? Hay sectores que no tienen acceso a una red domiciliaria. Entonces, el Estado y la sociedad frente a nuevos límites, esto por una reconfiguración brutal de la agenda, por una emergencia de temas, por una transformación del modo de constitución de la agenda pública, y a su vez, y sobre esto vamos a trabajar acá, por un desborde del modelo de gestión de políticas tradicional de las organizaciones públicas del Estado, aún con todas las sucesivas olas de reformas que hemos tenido desde los años 80 y desde los 90 hasta acá, muchas organizaciones se vieron claramente desbordadas para hacerse cargo de esta nueva agenda de estas características. Y acá voy a traer algo de Mazzucato cuando dice, en realidad, en los espacios donde se demostró capacidad para poder gestionar esta agenda que irrumpió, o se mostró entonces capacidad para gestionar en la crisis, esto tuvo que ver con que había capacidades preexistentes de gobierno y de gestión de política. No estamos hablando, todo este contexto de experimentación de que hablábamos, se dio sobre capacidades preexistentes, aceleró grandes capacidades, esto que decía Waldenor, ¿no? Pero tuvo que ver con las capacidades preexistentes y con las innovaciones y los aprendizajes que se pudieron desarrollar sobre ellas. Vamos a retomar esto, tengámoslo presente. Nada lo construimos desde cero. Entonces, la pandemia como un gran revelador, como acelerador de innovaciones, y como una oportunidad para pensar nuevos marcos para estos organismos públicos que se vieron desbordados. Para pensar organizaciones con rostro humano. Creo que en esto también la pandemia nos puso un acento donde ponemos el foco de las políticas, donde nos concentramos. Claramente hubo disputa de sentido, hay disputa de sentido permanente en las acciones de política. Entonces, ¿cómo construimos organizaciones con rostro humano que respondan a esta centralidad de lo humano en el accionar de lo público? Bien, acá aparecieron, y hay tres puntos sobre los que tenemos acuerdo, que en el accionar de las organizaciones que fueron satisfactorias o que lograron llevar adelante algunas políticas satisfactorias en este contexto tan difícil, aparecieron tres puntos. Por un lado, se dieron experiencias inéditas de coordinación interjurisdiccional. Esto lo hemos chequeado con colegas de toda América, con colegas de España, experiencias inéditas prácticamente en todas partes de coordinación interjurisdiccional, en regímenes federales, en regímenes unitarios, coordinación horizontal, coordinación vertical. Y tal es así que hay quienes dicen que esta coordinación interjurisdiccional, cuando se dio bien, hizo la diferencia a favor de poder abordar esta complejidad de agenda y esta necesidad de actuación urgente, y por el contrario, cuando no se dio, los resultados de política fueron terribles. Otro punto donde podemos aprender de la pandemia es que las organizaciones que funcionaron mejor, las organizaciones públicas, fueron aquellas más horizontales, con equipos más flexibles, más polivalentes y con un soporte, con un entramado de tecnologías de información en línea, en la nube. Por el contrario, cantidad de organizaciones con las que hemos estado interactuando
que no han podido o han tenido serias dificultades para volver a poner en marcha sus servicios son las organizaciones muy burocráticas, muy fragmentadas, las organizaciones claramente jerárquicas se han encontrado con problemas serios para llevar adelante sus servicios. Y el tercer punto sobre el que quiero destacar en esta discusión o en estas reflexiones sobre las claves de diseño público, diseño de organizaciones públicas que nos deja la pandemia, es el papel crítico que tuvo o que tuvieron y que tienen las TICs, ¿no? En todo esto, sin duda. En esto hay un trabajo sumamente interesante que publicó el profesor Meyer de la Universidad de Utrecht, que es un relevamiento de 21 países, están entre los iberoamericanos, está España, México y creo que está Brasil también, donde, como conclusión, más allá de las diversidades de cada país, que fueron muchas, y es muy interesante porque son países de todos los continentes, más allá de las diversidades, dice, en todos los casos las TICs jugaron un papel fundamental en los tres planos de actuación del gobierno. En cuanto al gobierno mismo, es decir, en cuanto a la capacidad de sus organizaciones, en cuanto a la gobernanza, a la vinculación con otros, y en cuanto a la gobernabilidad en la relación con los ciudadanos en estos contextos tan críticos. Dicho esto, podemos pensar que aparecen algunas claves de diseño hacia organizaciones públicas capaces de estos contextos inciertos. Decimos siempre, partimos del supuesto, que el COVID no es un hecho que se puede recortar claramente en el tiempo y vamos a volver a lo anterior, como decían por ahí los compañeros, que a veces está esta ilusión, sino que por el contrario, el COVID lo que nos muestra es esta sociedad exponencial donde estamos insertos. Por eso es tan importante ver qué funcionó ahí para pensar claves de diseño para las organizaciones públicas de este siglo XXI. Y acá aparecen tres, que las voy a decir muy rápidamente, las relaciones, organizaciones públicas con un diseño que facilite relaciones interjurisdiccionales dinámicas y a su vez muy robustas, formatos organizacionales polifónicos como un segundo criterio, un tercer criterio, el uso intensivo de las tecnologías de la información, y todo esto atravesado o sobre el piso o sobre los cimientos de una innovación permanente como eje. Nada de esto sirve si se define de una vez y para siempre en una sociedad con las características en las que estamos insertos. Muy rápidamente, las relaciones interjurisdiccionales dinámicas y a la vez robustas requieren que se pueda generar modelos que contemplen el tipo de arreglos institucionales necesarios, los dispositivos para la concurrencia competencial, cosa que en estos tiempo se redefinió sobre la marcha y tenemos montones de experiencias en ese sentido, múltiples veces, el desarrollo de competencias profesionales de todos los actores y la infraestructura digital que los sustente. Es decir, estamos hablando de repensar en gran parte todo el diseño institucional de estas relaciones. Por otra parte, cuando hablamos de formatos organizacionales polifónicos, lo que estamos diciendo es que no hay ningún saber, no hay ningún área que pueda por sí sola responder a los problemas que tenemos y a las características de estos problemas. Por el contrario, hacen falta todos los saberes, todas las áreas, todos los vínculos, todos los actores de la propia organización y los actores externos. Hace falta que podamos construir esas voces polifónicas. Y esto requiere de organizaciones que faciliten
estos espacios de intercambio, de encuentro, vinculadas a centros de sistemas de decisión con alguna diferenciación funcional, pero claramente con posibilidades de interactuar entre sí. El tercer punto, bueno, creo que no amerita demasiado que me detenga. Los invito de nuevo al panel sobre inteligencia artificial que hacen nuestros compañeros de la red luego. Pero clave, una infraestructura robusta de información y a su vez una gobernanza. ¿Cómo definimos la gobernanza de ese sistema de información? Aparecen como elementos críticos a la hora de diseñar estas organizaciones. Y la innovación como eje, como sustrato, como raíz, como peso. Porque cada vez estamos más convencidos de que si hace 10 o 20 años hablábamos de la capacidad pública como la capacidad de conseguir, y ya estoy cerrando, me avisa, yo también me avisé que tenía el tiempo, ya voy a estar cerrando. Decíamos hace unos años que la capacidad pública era esa posibilidad de definir objetivos de políticas y llevarlos a cabo. Hoy cada vez tenemos más acuerdos o está apareciendo una idea muy robusta de la que estoy profundamente convencida de que no podemos hablar de organizaciones capaces si solamente se trata de que podamos llevar adelante los objetivos que nos ponemos por delante hoy. Hablamos de organizaciones capaces, organizaciones públicas capaces, cuando podemos hablar de organizaciones capaces de brindar sus servicios, de llevar adelante esos objetivos que se plantea hoy, pero a su vez capaces de una innovación constante, de la búsqueda de nuevas formas, de la búsqueda de nuevos servicios, de nuevos productos, de transformación de sentidos, de construcción de formas de reequilibrio de poder entre los actores. Cuando hablamos de organizaciones, de capacidades ambidiestras, estamos hablando de esto, la innovación como constitutiva de las capacidades de las organizaciones. Porque estoy convencida, y en esto parafraseando a Mariana Mazzucato, que la pandemia nos deja la enseñanza de que los estados tienen que desarrollar su músculo, me gustó mucho esto de su músculo, en las áreas críticas, como son esta capacidad para innovar, para adaptarse, para aprender, a la par que brindan los servicios que necesitamos. Este creemos que es un desafío para empezar a pensar, con muchos interrogantes todavía, el diseño de las organizaciones públicas en la pospandemia. Bien, y acá finalizo mi presentación. Espero que puedan abrirse las preguntas. Como les decía, recibimos las preguntas por chat. O si no, si quieren levantar la mano, no estoy viendo a nadie. No sé si pueden habilitar las pantallas de modo Waldenor. Waldenor, mientras el resto va generando otras preguntas, ahí está Rui también, y nos vamos viendo. Tenías una pregunta mientras hacías tu presentación. Yo no logré ver exactamente a qué slide se refería, pero Gloria preguntó si te estabas refiriendo cuando hablabas a disposiciones de urgencia ante el modelo de pandemia. Y luego, que ella plantea también que es muy interesante la presentación sobre la visión parlamentaria en general, pero si pudieses especificar un poquito más cuáles fueron las acciones inmediatas que realizaron en relación a la pandemia del COVID, dice ella, incluso ante las decisiones
del gobierno central. Entonces, gracias por las preguntas. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Ahora sí? Ah, sí, sí. Qué bueno. Mejor. Entonces, la primera pregunta dice si esto es solo para las medidas de urgencia por cuenta de la pandemia. Esto es una característica de los proyectos que estamos desarrollando ahora. Todos los proyectos son pensados, son desarrollados, prototipados para que continúen en funcionamiento para la realidad post-pandemia. Entonces, este proyecto es un cambio muy grande en la relación de los diputados con la ciudadanía. Ahora los ciudadanos van a ver lo que están discutiendo, lo que están aprobando, y también en Cámara de Diputados tenemos un conjunto de servidores, de funcionarios que hacen la comunicación de la Cámara de Diputados. Estos servidores también son capacitados para traducir la lenguaje parlamentaria para un lenguaje más simple, esto más sencilla. Esto está contemplado también en este proyecto. Entonces, la página de la Cámara de Diputados va a tener a partir de ahora y también para el momento post-pandemia una visualización de lo que ocurre y también una traducción que será hecha por los servidores, los funcionarios de la comunicación de la Cámara en lenguaje sencillo para que los ciudadanos comprendan todo lo que está aconteciendo, ocurriendo en aquel momento. Y también serán a todo momento incluidos los tweets de los diputados, porque los diputados hacen eso por sí propios. Ellos traducen lo que dicen en la discusión parlamentaria, traducen esto en sus redes sociales. Entonces, podemos usar eso también. Esto va para esta página también, todo con un mismo objetivo, que los ciudadanos puedan comprender mejor lo que está sucediendo allá. Entonces, esto no es solo para las medidas de urgencia, de emergencia. Esto, en verdad, como bien dice Rita, son cosas que la pandemia... Ay, se quedó mudo de nuevo. Ahora está mudo. ¿Ahora sí? Sí. ¿Mejor? Sí, entonces... Sí. Entonces, esto, la pandemia, la crisis, dejó estas cosas más claras, más evidentes. Hay una necesidad de que los ciudadanos comprendan mejor lo que está aconteciendo, ocurriendo en las discusiones. Entonces, este proyecto es para todo el tiempo, ahora y después de la pandemia. Sobre las acciones del Parlamento brasileño ante las decisiones del gobierno central, no me siento seguro para hablar acá, porque hay una, cierto que hay una diferencia de pensamiento entre los parlamentarios y el poder ejecutivo, y pienso que no me siento seguro para hablar sobre eso, pero sobre las cuestiones de innovación, estoy acá. Gracias, Waltenor, gracias. Bien, acá Rosalba nos felicita, nos saluda, así que muchas gracias, Rosalba. Y yo, ya que estoy, quería pedirles a Rui y a Bruno si podían compartir un poco más las características de esta guía de herramientas colaborativas, que creo que fue un proyecto súper interesante que desarrollaron y que creo, interesarnos un poquito a todos, si lo pueden ampliar. Vale. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, Rui. Sí. Estás hablando del último proyecto que hemos hablado, ¿no? Sí. Sí, en el
En los comienzos de la pandemia, en los comienzos de la pandemia, nosotros en Portugal, así como en todos los lugares del mundo, había mucha contradicción, también mucha confusión, cómo hacer experimentación, cómo colaborar. Nosotros hemos tenido un proyecto que Bruno ha hablado, el acelerador del autoatendimiento, que por razones de confinamiento lo tuvimos que parar. Y por tanto, nosotros hemos desarrollado un documento con instrucciones y hemos hecho una busca por varios lugares y hemos reunido varias estrategias que varios sitios en España, en Reino Unido, en otros países, y hemos compilado todo en un documento en que a formas de, por ejemplo, nosotros hemos pasado a hacer co-creación a través de plataformas colaborativas, usando Mural, por ejemplo. Es una de nuestras recomendaciones en este documento. Es completamente diferente hacer co-creación y experimentación virtualmente, ¿no? Pero es posible. Nosotros hemos a un conjunto de reglas que tenemos que seguir, porque, por ejemplo, hacer más pausas, porque las personas no consiguen estar tanto tiempo concentradas en un ejercicio. Tienes que formar grupos más pequeños, formar salas en Zoom y Teams y tener más facilitadores, por ejemplo, más personas dedicadas en la sala. Como otro ejemplo, cómo hacer experimentación a través de testar cómo hacer usabilidad de aplicaciones. Por ejemplo, podíamos hacer testar en el laboratorio vivo, hemos testado una aplicación de certificación de identidad que podíamos testar en formato virtual. También con un conjunto de reglas que hemos puesto en ese documento. Por tanto, es posible testar, estamos remotamente. Perfecto. Sí, vos sabés que nosotros también trabajamos en algo semejante muy al comienzo de la pandemia y surgió como una necesidad también de unos equipos técnicos que trabajaban con ciudades en Argentina, en la Patagonia, muy lejos de donde estábamos. Y nosotros a su vez en el lab necesitábamos desarrollar también estrategias de trabajo colaborativo con los estudiantes, así que construimos estas herramientas y la verdad que las experiencias son muy satisfactorias. Por eso me parecía también el muy... Google Drive para trabajar documentos colaborativos con funcionarios públicos. Muchas personas no era habitual trabajar con documentos colaborativos y usamos mucho esa herramienta también. Exacto, es muy, muy buena herramienta. Bien. Bueno, estamos ya cerrando, así que yo les pediría si ustedes quieren decir algo de cierre y luego ya nos despedimos porque tenemos que dejar a quienes continúan. Bueno, de mi parte, solo agradecer por la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia acá en LabHacker, en Brasil. Para nosotros es un momento muy difícil. Todos nosotros estamos pasando por esta crisis, pero nosotros en el poder público, en el Estado, somos quienes tenemos que traer algunas respuestas.
y no podemos nos olvidar de eso, ¿no? Esto es lo que hacemos, esto es nuestra vocación. Entonces, gracias a estas herramientas y procesos estamos consiguiendo y es muy bueno poder compartir con vosotros. Esto es mis palabras finales. Quiero agradecer a Rita, disculparme por los problemas técnicos, pero fue increíble. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Valdenor. Por la parte del LABEC, de ABSIS, nosotros esta experiencia ha sido muy, muy rica para nosotros vermos también lo que vosotros estáis haciendo en estos tiempos que difíciles para todos, pero es posible hacer cosas y nosotros estamos aquí haciendo cosas, ¿no? No es posible estarmos juntos presencialmente, nos gustaría mucho, pero la vida para allá del COVID y las personas, el ser humano es creativo y nosotros estamos aquí para sacar eso de las personas y de las instituciones, como Rita ha hablado muy bien, tenemos que dar respuesta. Las personas están ahí, los problemas no los podemos esquecer o olvidarlos para mañana o después, no, hoy, para hoy. Y es todo, gracias. Ha sido un placer entrenar mi portuñol. Excelente. Eres muy simpática, Rita. Gracias. No, pero verdad. mi portugués no existe, o sea, eso es excelente. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, la verdad que, y a todos los que siguieron el panel, porque la verdad que tuvimos un mucho público. Esperamos que les haya respondido a sus expectativas y quedamos en comunicación. Nos queda pendiente ir a Lisboa, ahora teníamos que estar comiendo pastéis de Belén allá. Esa queda pendiente. Pero bueno, un gusto, un abrazo muy grande, muy muy grande para todos. Cuidémonos, sigamos trabajando con pasión por lo público. Y los invito al panel de los compañeros ahora. Muchas gracias por todo desde Colombia. Rosalba Machado Lloreda, estudiante de la ESAD. De verdad que ha sido un evento maravilloso. Me siento muy complacida de estar compartiendo con tantas personas del mundo. Y excelente todo lo que vimos en esta mañana. Gracias. Gracias. Ahí hay muchos saludos que están entrando por el chat, así que muy felices y un abrazo inmenso. Hasta luego. Corto porque tenemos que salir. Chao.